Personalmente, me resulta muy curioso que un lugar esté custodiado por tantas órdenes religiosas. En el siglo XVI no tiene desperdicio la información que nos proporciona el fraile Antonio de Aranda sobre esta división de grupos religiosos. Para él, los armenios eran amigos de los franciscanos. En la actualidad, ¿los franciscanos os lleváis bien con los armenios en el Santo Sepulcro? Hay buena armonía entre las diversas confesiones en general, sobre todo porque todo está perfectamente establecido, ¿no? Y otro grupo religioso sería los griegos ortodoxos. Cuidado, cuidado, que aquí estamos ya pisando en terreno pantanoso. ¿Cómo os lleváis con los griegos ortodoxos? ¿Alguna palabra más alta que otra? Ya te lo digo, en general, las dificultades a veces vienen de las otras confesiones. Los franciscanos, difícil que se les pille en una pelea. Yo te lo digo esto porque cuando fui al Santo Sepulcro, la primera vez que entré fue en la misma puerta, por la puerta que se puede pasar, por la de la izquierda, vi Sí. a dos curas pegándose puñetazos. O sea, ya, la primera en la frente, ¡plah! No. Entre un ortodoxo y un armenio. Hay peleas actualmente. Eso depende un poco de la situación. Sí, yo creo que a veces los ortodoxos son demasiado estrictos y tratan muchas veces de hacer valer su poder, diríamos, en las zonas en las que les corresponde a ellos, pues digamos, la propiedad o la gestión de esa propiedad, ¿no? Ahora sí, hemos accedido a la Basílica del Santo Sepulcro. Ya estamos dentro. Una vez dentro, nos dirigimos a la Capilla de Santa Elena, lugar donde, según cuentan, la madre de Constantino, la emperatriz Elena, encontró la cruz donde murió Jesús. Para acceder a este lugar, propiedad de los armenios, hemos de bajar por una amplia escalinata y conforme descendemos hasta llegar a una cavidad, en las paredes de la izquierda, miles de cruces están grabadas. ¿Quiénes han hecho esas cruces? ¿Qué leyendas nos cuentan? ¿Fueron los templarios? ¿Los cruzados tal vez? El hecho de dejar una huella en un lugar importante, pues corresponde también a muchos de los peregrinos que han ido a veces arriesgando su vida por el largo camino, ¿no? Sí llama la atención que en esa escalera y en esas paredes, pues haya tantas y tantas cruces, ¿no? De estilos diversos y que seguramente son expresión de esos miles de peregrinos que una vez han llegado a ese Santo Sepulcro, pues han querido dejar una huella. Realmente a mí me impacta porque es que estamos tocando con la historia de siglos y siglos de personas a las que les ha parecido importante hacer esa peregrinación. ¿Cuántas historias no llevarán escrita cada cruz de ca tantas calamidades que habrán pasado los peregrinos hasta llegar al Santo Sepulcro? Por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta de qué época son. El aspecto de las cruces sugiere en época medieval, ¿eh? La época de los cruzados, sugieren en general. Pues yo quiero aprovechar un poco lo que comentaba hace rato Gildo sobre la emperatriz Elena. Y bueno, hay personas que dudan que Elena encontrase la cruz de Cristo, pues en el siglo XVI un cura muy poderoso que se llamaba Bonifacio de Ragusa obtuvo un permiso de Solimán el Magnífico para restaurar el Santo Sepulcro. Resulta que el altar que estaba sobre la tumba de Cristo en aquel momento necesitaba reparación y los trabajadores desmantelaron el altar y al remover el altar de mármol sobre el área donde yacía la tumba hallaron una pieza de madera. Se cree que es un fragmento de la cruz de Cristo, pues la madera tenía un pedazo de pergamino con el nombre de Elena. ¿Qué les parece esta historia? Maggie, ¿tú crees que esto sea verdad? Esas cruces en las cuales se colgaba a los malhechores, pues eran reutilizadas hasta que ya no se podían utilizar más y las echaban en una cisterna que estaba al lado del montículo que se conocía con el nombre de Gólgota o la calavera, que era donde crucificaban a esos malhechores. De repente, cuando empiezan a remover tierra para tratar de descubrir de nuevo el Gólgota, que había sido eliminado por Adriano,
y convertido en un templo pagano, cuando empiezan a volver a remover y encuentran con la orografía original, lo encuentran que también hay una antigua cantera donde iban echando las cruces antiguas. Entonces había mucha madera. Probablemente pues ahí fue donde echaron la cruz de Jesús, donde fue crucificado Jesús, cuando ya no sirvió más, ¿no? La leyenda dorada, la cuenta Santiago de la Vorágine, en 1298, es la que nos cuenta la localización de la madera que pertenecería a la cruz de Jesús. Hay una que le llama especialmente la atención y dice, oye, ¿y esta no será la cruz de Jesús? Dice, vamos a ver cuál de ellas. Traen a un difunto, a alguien que había fallecido en esos momentos, lo traen ahí, le ponen la que hace que toque. La cruz de Jesús toque a ese difunto y de repente resucita. A través de ese milagro, ¿cuál era la madera auténtica? La Vera Cruz. Yo, Carolina, no sé por qué nos cuentas estas historias. Porque es que no voy a poder dormir ya esta noche. Porque es que a mí escucho todas estas cosas y me entra un poco de canguela. Porque es que, claro, uno no sabe ya lo que creer. Si en verdad en el siglo XVI encuentran un pergamino al desmantelar el altar de mármol, ahí en la tumba de Cristo, encuentran un pergamino con el nombre de Elena, porque es que dice, ostras, es que será verdad o no será verdad. En lugares con tanta historia, pues te puedes encontrar con cualquier cosa. Hay datos arqueológicos que muestran que esa es una tumba del siglo I y una tumba en la que perfectamente pudo haber estado Jesús, ¿no?